vamos a hacer berenjena con queso de cabra y miel de caña, lo mismo que nos ponen en los bares y nos gusta tanto. Los ingredientes son berenjena, harina para rebozar, miel de caña, aceite, queso de cabra, vino blanco y colorante alimentario. Bueno, pues como veis hemos cortado la berenjena en rodajitas finas. Hemos echado la mitad de agua y la mitad de vino blanco, 2 cucharaditas de harina y un poquito de colorante alimentario para que le dé un color, ¿vale? Vamos a mover bien para que no quede un grumito. Como veis ya está casi disuelto todo, ¿vale? Ahora vamos a echar aquí la berenjena y tiene que estar aproximadamente unos 15-20 minutitos, dependiendo del sabor, lo intenso que lo queráis. Pero normalmente unos 15 minutitos está bastante bien el sabor. Introducimos la berenjena y la dejamos unos 15-20 minutitos y le vamos moviendo. Bueno, pues han pasado 20 minutitos. Ahora vamos a coger la berenjena. La pasamos por un poquito de harina y la vamos a echar en el aceite, teniendo cuidado de no quemarnos. Una vez que haya pasado por el aceite, hemos preparado aquí un plato con un pañito de papel para que el aceite que quede pues lo escurra y no quede luego grasienta la berenjena. Echamos otra. Y así lo vamos a ir haciendo con todas las berenjenas. Como veis, ya tenemos todas las berenjenas fritas. ¿Veis qué color tan doradito? Bueno, pues las dejamos escurrir y ahora le vamos a echar la miel y el queso de cabra. Vamos a echar nuestro quesito de cabra, que lo hemos rallado. Y un poquito de miel de caña, no mucho, sino un poquito. La miel es importante que sea miel de caña y no sea miel de flores, ya que el sabor es muy distinto y para esta comida es mejor la miel de caña. ¿Veis? Un chorrito. La miel que le pongo es con menos de media cucharadita. Ya si sois más golosos y más dulzones, pues ya le ponéis más miel.